Hace 2 semanas dábamos una rueda de prensa para denunciar, digamos, la postura de instituciones penitenciarias para con el preso Xavier Zagardoy, puesto que estaban dilatando innecesariamente e injustificadamente su resolución definitiva respecto a la progresión de grado de segundo a tercer grado. Tenían una propuesta que por unanimidad había elevado el centro penitenciario, la Junta del Centro Penitenciario de Soria, proponiéndole el tercer grado, y sin embargo habían transcurrido 2 meses e instituciones pretendía prorrogarlo por más tiempo el confirmar ese tercer grado. Sin embargo, con posterioridad a la rueda de prensa, instituciones penitenciarias definitivamente le confirmó ese tercer grado y le propuso con destino el centro penitenciario de Iruña. De esa manera, este viernes pasado, Xavier Zagardoy llegó a la cárcel de Iruña y seguidamente, después de hacer los trámites burocráticos pertinentes, le fue concedido un permiso de fin de semana, ya que su progreso a tercer grado va a suponer actualmente que todos los fines de semana y festivos salga de permiso, y asimismo que de lunes a jueves, de entre las 7 de la mañana a las 5 de la tarde también, salga de permiso, salga en libertad y tenga que regresar posteriormente a la cárcel. Asimismo, la cárcel de Iruña le ha confirmado que efectivamente están tramitando su expediente de libertad condicional para elevarlo al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y que éste definitivamente decida si efectivamente le concede esa libertad condicional, puesto que Xavier Zagardoy lleva en 3/4 partes desde el año 2017. Nuestro temor es que en este caso llegue tarde, puesto que Xavi accederá al licenciamiento de su condena, al cumplimiento íntegro de su condena, el próximo 6 de abril de este año.